Buenos días, muchísimas gracias a ESIC, muchas gracias a Oyes Marketing. Estoy encantado de poder estar aquí en este evento y poder charlar unos minutos. Voy a intentar hablar un poquito matizar o complementar algunos de los temas que se han dicho ya hasta ahora, que me parecen muy interesantes, sobre el libro de Ramón, desde la óptica de lo que yo represento hoy aquí, que es una empresa fundamentalmente tecnológica, la multinacional española de tecnología e innovación más importante. Pero para eso hay que ponerlo todo en un cierto contexto. Cuando hablamos de capitalismo, hablamos de globalización, hablamos de libre comercio, pues es un fenómeno relativamente nuevo el ver que hoy en día se está contestando mucho, se critica mucho el libre flujo de personas y de mercancías. Tradicionalmente, por decirlo de alguna manera, desde la izquierda, bueno, esto es desde siempre, pero recientemente es un fenómeno relativamente nuevo que también para entendernos desde la derecha. Entonces, el sistema está cuestionado o el sistema está siendo criticado. Se critica la globalización, cuando se dice America First, pues lo que se está diciendo es que se compren las cosas fabricadas en Estados Unidos. O sea, flota en el ambiente una cierta aspiración a revertir algunos de los impactos que la globalización, el capitalismo, el libre comercio ha tenido en los últimos 20 o 30 años. Bueno, cuando se habla de revertir eso, bueno, aquí hay un cierto elemento, en mi opinión, una opinión puramente personal, de añorar el pasado de una forma, quizá, o recordar el pasado de una forma más dulce de lo que realmente fue. Yo tengo dudas de que muchos de los votantes que están apoyando esa reversión de la globalización realmente envidien las condiciones de trabajo o de vida de los obreros industriales de al otro lado de la frontera de México o que aspiren a volver a extraer carbón de las minas de Estados Unidos o de Europa. Quiero decir que hay una cierta idealización del pasado industrial, pero la insatisfacción está ahí. Tampoco debemos ignorarla. Yo creo que lo ha dicho Fernando antes, me parece lo peor que podemos hacer es ignorar que grandes capas de población de los países desarrollados, en Estados Unidos, en Inglaterra, están recelosos, están insatisfechos acerca de lo que el sistema nos ha traído en los últimos 20 o 30 años. Pero simplemente recordar que desde un punto de vista humanista, si nos ponemos el gorro de la civilización en su conjunto, lo que ha hecho el capitalismo y la globalización por la humanidad ha sido extraordinario. Es la gran fuerza detrás de la impresionante reducción de la pobreza de los últimos 20 o 30 años en el mundo. Si ponemos algunos datos, pues por ejemplo, podemos decir que la tasa de pobreza, si la fijamos como la fija el Banco Mundial, en $495, ha pasado del 15% de la población mundial a poco más del 5% ya en el siglo XXI. En general, el número de ciudadanos pobres en el mundo se ha reducido aproximadamente un 50%. Las tasas de pobreza en Asia pues han bajado prácticamente al 3%, es decir, la pobreza extrema prácticamente ha desaparecido de grandes regiones del mundo. ¿Por qué ha sido esto? Bueno, el factor de que China se haya sumado a la globalización y al libre comercio y al capitalismo desde el punto de vista económico, por su tamaño e importancia, explica en sí mismo ya una gran parte de los números, y evidentemente hay muchos problemas de tipo social, medioambiental, político, que no están resueltos. Lejos de mi intención hacer aquí una loa a crítica al capitalismo, pero los logros desde el punto de vista económico y sociales que han llevado a que cientos de millones de personas en Asia y en América Latina, por ejemplo, se hayan incorporado a las clases medias y a elevar y a tener otras expectativas de vida radicalmente distintas a las que pudieran tener sus padres y sus abuelos, es un logro impresionante. De hecho, las grandes críticas a la globalización y al capitalismo no vienen de Asia. Obviamente, están viniendo de Estados Unidos, del Reino Unido, de los países desarrollados. Bien, por ejemplo, contra los acuerdos de libre comercio, ¿no? Gran parte de las promesas electorales del presidente Trump lo que van es a revertir, o lo que piden es revertir, las facilidades para el libre comercio que el NAFTA proporciona, que estaba intentando conseguir el TTP, del cual, digamos, Trump ha retirado a Estados Unidos. Y bueno, volvemos un poquito a políticas proteccionistas, volvemos a limitar el flujo de personas y de capitales,
que obviamente desde el punto de vista de la razón y de los últimos estudios publicados es un error desde la razón y desde la lógica. Hay un estudio reciente de la UCLA que dice, han estudiado 40 países, que volver a ciertas formas de proteccionismo pues tendría unos efectos negativos a todos los niveles de las clases sociales del país en cuestión, pero, unsurprisingly, que dirían los americanos, a quien más dañaría serían a las clases, vamos a decir, menos favorecidas, más populares, por una sencilla razón. Las rentas más altas hacen un mayor consumo de servicios y de bienes no intercambiables que las clases populares, que gastan mucho más de sus ingresos en, por ejemplo, en alimentación o en bienes de equipo, bienes de consumo de poco coste, ¿no? Que son precisamente los que la globalización ha conseguido que se puedan adquirir en Occidente a precios muy, muy baratos. Por tanto, las clases populares perderían hasta un 63% de su nivel de renta. Pero que el proteccionismo o la reversión del capitalismo a formas, digamos, proteccionistas sea un error no quiere decir que el problema no exista, porque el problema sí que existe. Hay un estudio famoso de Milanovic y Lakner que cuando analiza quién se ha favorecido, cómo ha mejorado los niveles de renta de la población mundial en su conjunto, en forma ordenada, se ve de forma muy llamativa cómo, justo lo que he dicho antes, las clases medias y bajas a nivel mundial, que son básicamente Asia, Latinoamérica, han crecido espectacularmente sus niveles de renta, mientras que las clases medias y trabajadoras de países como Estados Unidos pues prácticamente no se han beneficiado de la globalización. Por tanto, el problema no es tanto de riqueza o de creación de riqueza como de desigualdad o de percepción de desigualdad. Por hablar de tecnología, que es el punto principal del que yo quería hablaros aquí, muchas veces lo que se ignora cuando se hacen estos análisis es que, en realidad, la mayor parte del impacto, se estima que 4 de cada 5 empleos perdidos en Estados Unidos no son por la deslocalización, sino que es por la tecnología y por la automatización. Entonces, quizás estamos persiguiendo el enemigo equivocado, ¿no? O alguna gente está identificando el enemigo equivocado, quizá un enemigo más fácil de perseguir, que no, que el propio progreso tecnológico, la automatización de procesos, que tampoco es un tema nuevo. Yo recuerdo que ya tengo una cierta edad, recuerdo perfectamente la introducción de los ordenadores, la eliminación de muchísimos puestos de trabajo de tipo administrativo, contable, que se ha llevado a cabo en los últimos 20 o 30 años. Ese fenómeno está ahora mismo mucho más habilitado o empujado por lo que llamamos la transformación digital y, por tanto, es un proceso. No es que nos tengamos que preparar para cuando esto llegue, no, es que esto ya está aquí y más vale que corramos para intentar ponernos al frente o al menos cerca del frente de las locomotoras del proceso para no quedarnos absolutamente descolgados. ¿En qué consiste la tecnología, la transformación digital? Pues la hiperconectividad de personas y objetos, el crecimiento exponencial de las facilidades de computación y el coste de computación y almacenamiento de datos y la combinación exponencial de tecnologías digitales como la impresión 3D, como la inteligencia artificial, machine learning, o incluso la interacción con el ser humano como tal, la biotecnología. Voy a ir acabando porque ya se me ha encendido el pilotito rojo. La tecnología puede ser una gran palanca para elevar el nivel de vida y eliminar gran parte de las desigualdades que son las que están generando esta sensación de insatisfacción. Pero la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Al final, de nosotros, de la sociedad, de los líderes políticos, de los líderes empresariales, dependerá que consigamos encaminar esa herramienta en la dirección en la que mejore en general el progreso humano, la igualdad, todas las cosas que nos preocupan y que nos permitirán que el capitalismo, que es el peor de los sistemas posibles con excepción de todos los demás, ¿no?, según la historia demuestra, pues siga funcionando, siga en buena salud y nos entregue por las promesas de una vida mejor a todos nosotros. Gracias, Manuel. Vos decías efectivamente la diferencia a veces entre los datos y la percepción. Es verdad que ahí hay una brecha importante donde a lo mejor hay, en tono un poco la mea culpa de como informador, de que a veces no sabemos dar mejor los datos para que no todo parezca tan negativo, ¿no? Respecto a eso, Gonzalo, que su campo es el cambio climático, creo que también hay una diferencia entre la percepción y los datos, y sobre todo ahora con la nueva administración Trump, ¿no?
Pues efectivamente, lo primero, muchísimas gracias a ESIC y a Ramón por darnos la oportunidad, a Iberdrola y a mí para participar en este interesantísimo debate. Yo, parafraseando al título del libro de Ramón, voy a hablar de crisis y reinvención del sistema energético. Y les quiero transmitir 10 ideas. La primera idea es que el sistema energético, y el sistema energético no solo es electricidad, es también gas y es petróleo, pues el sistema energético actual, basado en combustibles fósiles, el 80% de la energía que consumimos en el mundo es fósil, ha sido el motor de desarrollo económico de los 200 últimos años. Y en línea un poco con lo que decía Manuel, ha permitido una mejora del índice de desarrollo humano sin parangón en la historia de la humanidad. Primer punto. Segundo punto. Sin embargo, este modelo energético basado en fósiles, repito, en petróleo, en gas y en carbón, es la causa de los dos principales retos globales a los que se enfrenta la humanidad: el cambio climático y los problemas de calidad del aire, que decía Ángel Gurría también. El cambio climático, recordar que tiene dos cosas: tiene incrementos de la temperatura y mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos climáticos extremos, inundaciones, sequías y demás. Tiene el cambio climático impactos económicos billonarios, impactos sociales tremendos, estamos hablando, por ejemplo, de las migraciones climáticas, impactos medioambientales evidentes. Y, aunque ya lo estamos sufriendo, esto va a ir a más en el futuro. Eso es el cambio climático, pero es que el problema de la calidad del aire, que está provocado también por el tema de la energía, provoca 4 millones de muertos al año. Y no estamos hablando solo de China. En España hay 40.000 muertes prematuras al año. Y esto tiene unos costes económicos, unos costes sanitarios y unos costes evidentes en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, los que vivimos en Madrid. Tercer punto. La solución a estos retos pasa por la reinvención del sistema energético. Y la reinvención del sistema energético, que ahora está basado en fósiles, se tiene que basar en dos vectores. Primero, en el ahorro y la eficiencia energética, en utilizar menos energía y en utilizarla de forma más eficiente. Y eso supone un reto para la sociedad, porque tenemos que cambiar la forma en la que consumimos, y eso es muy, muy, muy importante y muy difícil. Ese es el primero, eficiencia energética, y el segundo es sustituir los combustibles fósiles por energías que no emiten CO2, fundamentalmente por energías renovables. Cuarto punto. Se está produciendo una revolución tecnológica tremenda en energías limpias. Hablo de energías renovables, solar fotovoltaica, hablo de baterías, hablo de coche eléctrico, con una rapidísima reducción de costes. El coche eléctrico ha reducido sus costes un 80% en los últimos 8 años. Y nosotros pensamos que va a ser plenamente competitivo con el vehículo de combustión en el año 2020 o 2021. La fotovoltaica hoy en día ya es plenamente competitiva en el sistema energético. Y esto hace, esta revolución tecnológica, que escenarios que parecían imposibles y muy costosos hace solamente 4 años, hoy en día sean posibles. Quinto mensaje. Existen tecnologías para el cambio de modelo energético. Y las empresas, y antes lo hablábamos, el sector financiero, están dispuestos a invertir. Entonces, ¿qué necesitamos? Objetivos a corto, medio y largo plazo. Hablamos de objetivos del año 2020, de objetivos 2030, de objetivos 2050 y políticas para conseguir esos objetivos y políticas estables y predecibles. Y lo necesitamos ya. No podemos esperar otros 5 o 10 años, porque si no, esto va a ser mucho más costoso. Sexto punto. La reinvención del sistema energético pasa por la adopción de 4 políticas. La primera es una política económica, que es la aplicación del principio de quien contamina paga. Hoy el que contamina no paga. Y ese principio es clave para dar las señales a la inversión, pero también para dar las señales al consumo. Y para obtener fondos, una fiscalidad energética para obtener fondos para que los estados inviertan en esta transición energética, por ejemplo, en eficiencia energética. Segundo elemento, los estándares en el uso de la energía.
por ejemplo, estándares, hablo de limitación de entrada de vehículos en ciudades. Esto es evidente, no podemos seguir, la contaminación del aire provoca cáncer. Y estamos, yo siempre pienso que mis hijos dentro de 20 años dirán, pero ¿cómo? Yo vivo en Cuatro Caminos. Y dirán, pero ¿cómo que vivíamos con todos estos coches diésel emitiendo y estaba provocando estos daños en la salud? Segunda medida. Tercera medida, exigencias de información a empresas e instituciones financieras sobre las implicaciones del cambio climático en su actividad económica. Implicaciones, hablo de riesgos y oportunidades, el carbon disclosure. Y cuarto punto, quizás el fundamental, políticas de comunicación y sensibilización explicando los beneficios de las soluciones para que estas políticas de cambio climático y estas políticas de transformación energética sean entendidas y apoyadas. Y el reto, y aquí pues esto es una escuela de marketing, es cómo llegar a la sociedad con estos mensajes. Y hasta ahora parece que no estamos llegando porque no estamos suficientemente concienciados. Séptimo punto, el reto es tan importante que requiere la participación de todos, personas, gobiernos y por supuesto empresas. Y no valen soluciones parciales o nacionales, tiene que ser un tema global y universal. Octavo punto, para Iberdrola es un tema estratégico, somos una empresa energética. Hemos apostado por renovables, somos líderes mundiales en renovables y tenemos unos objetivos de reducción de emisiones muy ambiciosos. Y yo creo que Iberdrola es un ejemplo de que apostar por lo verde puede ser rentable. Hace 10 años éramos la séptima empresa europea eléctrica por capitalización bursátil y hoy somos la primera después de esta apuesta tan importante que hemos realizado. Noveno punto, queda mucho, mucho por hacer y cuanto más tarde actuemos, más complejo y más costoso va a ser. Y décimo punto, y este es para mí el fundamental, yo creo que hay que transmitir a la sociedad y para eso requiero, os pido vuestra ayuda para explicar que un cambio de modelo energético no solo aborda el problema del clima, sino que vamos a un sistema más seguro, porque un sistema basado en renovables va a ser más económico y más seguro que un sistema basado en combustibles fósiles que hay que importar de zonas complejas. Se van a generar oportunidades de empleo, de calidad y de crecimiento económico y la industria española está bien posicionada para aprovechar este mercado global y masivo que va a ser y que ya es una realidad, y en tercer lugar, que estas políticas van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y sobre todo la calidad del aire. Y por tanto yo creo que transmitir esa idea de que esto es un cambio positivo y que va a afectar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, no solo vamos a permitir que la supervivencia del oso polar, ¿no?, sino que vamos a afectar, vamos a tener un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Conclusión y mi último mensaje. Frente al cambio climático, la contaminación del aire y la dependencia energética, hay que reinventar el modelo energético, porque no hay plan B, porque no tenemos planeta B. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Ricardo, representante del mundo financiero, somos todos oídos en este debate. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer a mi casa, a ESIC, esta invitación. Y alguno de ustedes se puede plantear, mucho marketingiano, ¿por qué esta ponencia? El problema, y voy a ser absolutamente honesto con todos ustedes, es que en 10 minutos yo no puedo trasladarles cuál es la percepción de nuestra entidad financiera, de nuestra humilde entidad financiera, sobre lo que es el mundo, la redefinición del capitalismo, porque no olvidemos que el Grupo Cajamar es una cooperativa de crédito, y sobre todo por lo que creo que a todos ustedes les puede interesar, y es hacia dónde va este mundo tan loco. Muchos me conocéis y sabéis que hablo claro y alto y que no soy políticamente correcto. Y dentro de lo que es esta exposición que voy a intentar sintetizar en 9 minutos y medio, querido moderador, llevamos años escuchando, y ustedes son seguramente comerciales, como les decía, marketingianos, gestores, empresarios, profesionales, estudiantes, de que estamos actualmente ante una serie de cambios
que no es una época de cambios. Esto es un cambio de época. Y lo vuelvo a repetir. Es un cambio de época. Y yo les tengo que hablar sobre el milagro de la internacionalización. Y toda mi exposición va a ir orientado hacia la internacionalización. Pero cuando hablamos de que es un cambio de época, créanselo con absoluta convicción. Porque nosotros, y no les voy a hablar absolutamente nada de nuestra entidad financiera, en 2009 alguien dijo, como entidad financiera, hablo del 2009, ya han pasado más de 8 años, ¿hacia dónde vamos? Y el problema de sus empresas es que a lo mejor se deben de preguntar qué pasa cuando no pasa nada. ¿Cuál es la realidad de sus empresas? Reducción de márgenes, incertidumbres políticas y geoestratégicas, nuevas crisis financieras, clientes disconformes, retos tecnológicos, claudicaciones, como dice alguno, a digitalizaciones, bla, bla, bla. Pero lo que sí es cierto es que los últimos 100 años, y aquí mi querido Ramón los ponía antes, nos han intentado convencer a todos, nos han intentado enamorar que el crecimiento económico es perpetuo, es como el universo, que está en expansión perpetua. Y ese es un gran error. Y que dentro de ese crecimiento económico, el consumo o el consumismo lo iba a arreglar todo. Segundo gran error. ¿Qué hemos aprendido de la crisis? Y dentro de lo que es esa lección, ¿a qué me refiero con lo del poder perfecto? A mi juicio, hay 3 lecciones que algunos han aprendido y que otros todavía no nos hemos enterado. Han sido 10 años desoladores. Y no se equivoquen, señores. El mundo lo mueven las crisis. El mundo lo mueven las burbujas. Y vendrán nuevas burbujas financieras. Que nadie se equivoque. Porque sus empresas, en cualquier proceso de internacionalización, tienen que tener en cuenta esto, aunque sean ustedes marketingianos. Cuando a mí me preguntan, Ricardo, ¿qué necesito para salir fuera? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Absolutamente todo. No te equivoques. Exportar, que no despachar. Internacionalizarse es algo complicado. Si me lo permiten, es algo jodido. Y dentro de lo que es este mare magnum, de este mundo que está cambiando, lo que hemos aprendido algunos y otros no de estos 10 últimos años es, uno, los peligros de la deuda. Y ahí los bancos, las entidades financieras, los bancarios, que no banqueros, tenemos mucho de responsabilidad. Y a lo mejor es digno decirlo en foros como este. Y deuda, tanto pública, soberana como corporativa. Cuidado con la deuda, porque vendrán épocas otra vez malas. ¿Qué hemos aprendido? El tamaño de las empresas. Nuestro tejido empresarial son pymes. Estamos excesivamente atomizados. Esto es insufrible, señores. Y ahí la internacionalización juega un papel relevante. Y como tercera conclusión o reflexión, que absolutamente todo se puede ir a hacer puñetas en cuestión de meses. Insisto, todo lo que sube, baja. Esos son los ciclos. Y todo lo que baja, como siempre digo a mi gente, o sube o baja más. Tengan ustedes cuidado con el baja más. Y eso de la internacionalización al final, lo que a mí me ha demostrado es que dentro de lo que es esta época que vivimos, que es apasionante y que además soy un convencido de que el pesimismo se contagia, que el mundo lo mueve en las crisis, cierto. No les voy a decir, lean ustedes al señor Darío, lean ustedes al señor Link, lean ustedes al señor Druckenmiller. No lo hagan, porque no se van a levantar ustedes mañana a las 6 de la mañana. Porque avecinan cataclismos, hecatombes financieras de consecuencias impredecibles. ¿Y dónde está la internacionalización? Como una válvula de escape. El otro día leía un artículo de unos señores muy serios, donde decían
que se está redefiniendo todo en el mundo de la empresa. Que se está redefiniendo hasta lo que es la definición de empresa. No hablamos de Big Data, de Smart Data, de analíticas, de digitalización, de claudicaciones. No, no, hablamos de una redefinición en todos los sentidos. Y alguno dice, muy bien, seamos optimistas. ¿Hacia dónde vamos? Nadie tiene pregunta, o sea, contestación a esa pregunta. Nadie. Y quien les diga dónde vamos a estar dentro de un año, les está engañando. La internacionalización es la base de la empresa. Las empresas, señores, son como los organismos vivos. Querido Gonzalo, crecer o morir. Y ese es el milagro económico de este país llamado España. Y el problema es que muchas veces eso no se dice. No les aburro con datos, pero en los últimos 10 años, de seguramente la peor crisis financiera y económica, no nos olvidemos que ahí fuera de la calle hay gente que lo ha pasado y lo está pasando mal, se ha solventado por el milagro español de la internacionalización. Y esto hay que decirlo alto y claro. De representar, y no les aburro con datos, en términos PIB, apenas un 15%, hemos pasado al 35%. ¿Y eso quién lo ha hecho? Las empresas. El título de la jornada, la empresa en la encrucijada. Por eso yo siempre digo que las empresas que han sobrevivido a estos 10 últimos años se deben de merecer todos los respetos. Internacionalizarse es complicado. Hay que exportar, no despachar. Indudablemente hay que planificar. Y a mí dicen, Ricardo, consejo, tenlo en cuenta todo. Lo que pasa en Yanquilandia, lo que está pasando en Francia, lo que pasará en Holanda, en Italia. Todo hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué hay que hacer para internacionalizarse? Además del sentido común, humildad. Humildad. Pasión, mucha pasión, mucha ilusión y mucho trabajo, y no es demagogia. En nuestra entidad hemos incrementado el negocio internacional un 780%. No me gusta dar este dato. En los últimos 7 años. ¿Eso lo ha hecho la entidad? No, lo han hecho las empresas. ¿Y somos una entidad agro? Sí, pero estamos extrapolando ese conocimiento en el negocio internacional, que es fundamental, que tenemos un país, una marca país, que se vende. Hace falta un asesoramiento. Miren ustedes, al final y a cabo, es muy complicado sintetizar estos 10 minutos, el mundo está cambiando, el mundo va muy deprisa, quizá demasiado, y a ustedes, gestores, profesionales o incluso empresarios, tengan en cuenta que vendrán momentos duros. Pero como dice mi querida mujer, que es infinitamente más inteligente que yo, cariño, esto al final es como un parto, esto de las crisis, las redefiniciones, el mundo, la empresa. Los partos a veces son largos, duros y a veces se complican. Y yo no soy romántico, mi mujer me lo recuerda todos los meses. Pero cariño, después del parto viene algo bueno. De nosotros depende de que lo que tenga que venir sea bueno. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por esa vehemencia. Francisco. Buenos días. No, no se te oye. Esto está encendido. Ahora. Vale. Bueno, yo tengo la mala fortuna de ser el último, con lo cual voy a tener el riesgo de ser redundante. Pero tengo la fortuna de hablar de una de las cuatro fuerzas. Recordemos que una es la globalización como un proceso histórico, segundo son las multinacionales, las empresas como actores dinamizadores de ese proceso, el tercero las redes de las infraestructuras tecnológicas, ¿no?, que posibilitan la comunicación, y el cuarto, la cuarta fuerza es quizás la cuarta fuerza que tiene mejor prensa hoy en día,
en el contexto en el que vivimos, ¿no? Hay muchas resistencias al tema de la globalización. Obviamente, las empresas multinacionales también existen muchas ideologías que son muy, muy contrarias, ¿no?, al hecho de que podamos que sean parte de la ecuación, ¿no?, de las soluciones a los retos del planeta. Y en tercer lugar, también las infraestructuras tecnológicas también son muchas veces vistas como una amenaza a nuestro estatus, ¿no?, por así decirlo. Yo quería destacar del libro de Ramón Caselda, que yo creo que es una de las grandes virtudes de un buen escritor, es haber sido también muy buen lector. Y entonces, en el capítulo de conocimiento he encontrado referencias muy ricas, incluso en las notas a pie de página. En una nota a pie de página, él dice que la palabra saber y la palabra sabor provienen del mismo origen etimológico. Es del latín sapere, que es tener inteligencia o tener buen gusto, y de la palabra indoeuropea, en sánscrito, sap. Con lo cual significa que la inteligencia es un componente fundamental de nuestra propia felicidad. Es decir, tener una vida con buen sabor, tener una vida feliz, para ello es esencial, obviamente, el avanzar en nuestro conocimiento. Yo quería empezar mi presentación así, desde un enfoque muy humanista, porque yo creo que uno de los grandes retos que tiene la globalización, el capitalismo en general, no solo como arma de legitimación, sino también para poder ser, desde el punto de vista efectivo, una fuerza transformadora y que redunde en el bienestar de todos, es no perder nunca de vista el factor humano. Estamos, como todos los ponentes han hablado, en un momento histórico, ¿no?, en una singularidad, ¿no?, que diría Peter Drucker. A mí me gusta una película muy buena de los años 80, que es Las inversiones bárbaras, que es el primer momento en el que Estados Unidos empieza a tener miedo de la decadencia de Occidente. La película es canadiense y habla de cómo la inteligencia a lo largo del tiempo se puede geolocalizar, ¿no?, en un momento dado. Entonces habla de siglo III antes de Cristo, Esquilo estrena una obra en el Teatro de Atenas, ahí estaba la inteligencia. Luego habla de Virgilio, escribe la Eneida, siglo I después de Cristo, ahí estaba la inteligencia. La inteligencia abandona el mundo cristiano y se va con los musulmanes, Córdoba, Al-Ándalus, ahí estaba la inteligencia. Después vamos a Florencia, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel viven en la misma ciudad, se cruzan en la calle, también ahí estaba la inteligencia. Y lo singular de ahora es que si quisiéramos con el Google Maps tratar así de forma metafórica de descubrir dónde físicamente sale la inteligencia, nos encontraríamos que prácticamente la inteligencia, en el sentido más estricto de conocimiento aplicado a partir de las informaciones que tenemos para poder explicar nuestro mundo y lo que nos rodea, se haya totalmente distribuida a nivel global. Lo podemos encontrar desde el Silicon Valley, desde el Valle de Napa, a la estación internacional a 400 kilómetros del planeta, a los centros tecnológicos que hay en Shanghai, en Dubái, en diversos momentos, en diversos lugares de nuestra geografía. También en España, aunque parezca con lo contrario, existe mucha inteligencia. El problema de la inteligencia es cómo transferimos ese conocimiento. Ese conocimiento que se ha convertido para las empresas, que estamos en un foro empresarial, en no un recurso más, sino en el recurso fundamental para ser competitivos, para poder disputar nuestra cuota de mercado, para poder internacionalizarse. Y el conocimiento, obviamente, tiene un origen humano, y se transfiere a través de procesos de socialización. Todo eso es lo que también han cambiado las nuevas tecnologías, el modo en que se socializa y se difumina el conocimiento. En el libro de Ramón se habla precisamente de cuál es la fábrica de las ideas, esa fábrica de las ideas es lo que se conoce como el sector I+D. Un sector I+D que está, desde el punto de vista del léxico, muy manoseado, desde el punto de vista de las acciones prácticas, muy poco definido, sobre todo a nivel estructural. Según el Banco Mundial, el sector del I+D tiene cuatro componentes fundamentales. El primero es la educación. Y aquí deberíamos hacer un examen como país de si realmente nuestro sistema educativo está respondiendo a este reto. En segundo lugar es el de las
tecnologías de la información, las infraestructuras físicas, y ahí es muy importante también no perder de vista cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? El que no se convierta simplemente en una creación de valor, sino también que esa creación de valor sea distributiva, realmente logremos que no existan brechas digitales ni acceso. El tercer componente es la innovación. Los sistemas de innovación están afectados por una revolución tremenda. Ahora mismo el monopolio del conocimiento ya no está en las universidades ni en los centros tecnológicos per se. Es decir, está muy fragmentado y la forma en que estos sistemas de innovación comunican, transfieren, reparten conocimiento, no solo al mundo empresarial, sino también a la propia sociedad, al sistema político. Uno de los retos fundamentales es la innovación de las políticas públicas. Y para esto, para afrontar el tema del envejecimiento, para afrontar el tema del cambio climático, debemos cambiar las reglas de juego y de alguna manera aproximar el mundo político, incluso internamente, a cómo se puede diseñar políticas públicas basadas en evidencias empíricas. Y en cuarto lugar, que yo creo que es el talón de Aquiles de nuestro país, es el marco institucional. El sistema de gobernanza, las regulaciones, las leyes que permiten que todos los actores involucrados en la generación y en la transmisión de conocimiento puedan tener el mejor contexto para producirlo, para generarlo y para que llegue al mayor número de personas. Sin eso será muy difícil que España se enganche realmente al tren de vanguardia de los retos que nos plantea el futuro. Y quiero acabar ya mi exposición con una sección del libro que me parece muy interesante, que Ramón lo enuncia de una forma afirmativa: el conocimiento es el espíritu de nuestro tiempo, el Zeitgeist, ¿no? en alemán. Yo me lo planteo como pregunta, si realmente en una época de posverdad, de banalidad, los medios de comunicación, en el modo de hacer política, de populismo, de liberalismo. En ese contexto, ¿podemos decir que el espíritu de nuestro tiempo es el conocimiento? Yo creo, de manera optimista, que sí, siempre que estemos a la altura. Y para eso, yo, a mi modo de ver, los humanos como especie hemos progresado mucho en hacer más cosas y mejor. Sin embargo, de forma paralela a eso, no hemos progresado tanto en lo que es el sentido moral de la sabiduría, ¿no? El lograr interpretar los cambios de una manera que permitan eso que decía al principio, aumentar nuestra propia felicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para concluir, bueno, como decía Ramón, la crisis es inherente al sistema capitalista, es el sistema que tenemos, es el único sistema que tenemos. De lo que se ha dicho aquí, yo me quedo con algunas cosas, con esa prestar atención a la tecnología sin perder de vista el factor humano. Y como esto es un foro empresarial, no es un foro político, recordar que la empresa, y se han mencionado aquí de diferente manera, desde el punto de vista de la tecnología, el medio ambiente, y como decía Ricardo, el trabajo, la pasión y sobre todo la humildad, que la empresa tiene una responsabilidad social, una responsabilidad para contribuir a esta reinvención del capitalismo hacia un capitalismo, como decía Gurrí al principio, incluyente y como se ha dicho aquí. A mí, yo no soy un economista, pero me gusta la economía y me gusta mucho un autor que seguramente Ramón conoce mucho, que se llama William Stanley Jevons, es un economista británico, y él, parafraseándolo, siempre me llamaba mucho la atención que decía que el progreso es que una persona se levante y piense que al día siguiente estará mejor. Muchas personas hoy se levantan sin esa sensación y eso es lo que tenemos que corregir, y esto es lo que cada uno de ustedes ha aportado para intentar hacerlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y escucharnos.